Muy buenos días para todos, muy buenos días para todas. Bienvenidos a nuestro cuarto webinar en el día de hoy, donde vamos a trabajar unos temas bastante, bastante importantes, como es el tema del Asperger. Y para eso hemos traído unos panelistas supremamente profesionales y supremamente, entre comillas, especiales. Bueno, primero que todo, le damos la bienvenida a los intérpretes de lengua de señas. Hoy nos los proporciona FENASCOL. Le damos la bienvenida a Giovanni Carvajal. Muy buenos días. Y buenos días a nuestro webinar, perdón, nuestro quinto webinar. Ya tenemos más de 4.000 vistas. Y esto ha venido creciendo cada día, cada salida, cada 15 días, más y más. Hemos tratado unos temas supremamente interesantes que lo pueden visitar ahí a través de nuestro canal YouTube de la Consejería para la Discapacidad. Ahí lo pueden visitar. Tenemos temas como cuidados de lesiones de piel con enfoque hacia los cuidadores. Tenemos un tema muy importante como síndrome de Down. Tenemos temas importantes como el de la sexualidad y también tratamos en un momento el espectro autista. Hoy, nuestro quinto webinar, vamos a tratar Asperger. Soy su anfitrión. Nuevamente les doy la bienvenida. Mi nombre es Manuel Antonio Villamizar Mejía. Soy médico y pertenezco al equipo de la Consejería de la Presidencia para la Participación de Personas con Discapacidad. Para abordar este tema, los invitados especiales, como les dije, en primer lugar tendremos a nosotros a la terapeuta ocupacional Luisa Fernanda González, que también es miembro de nuestro equipo de la Consejería para las Personas con Discapacidad. Tenemos también, luego vamos a abordar otro tema muy importante sobre derechos, sobre deberes, con el psicólogo Mauricio Molano, profesional de la Universidad Nacional de Colombia y docente de apoyo en educación inclusiva por la diversidad y la paz. Cierro comillas. Estará con nosotros desde la hermosa ciudad de Chicago, Estados Unidos, el doctor Luis Fernando Vélez, médico especialista de la Universidad Javeriana, director de aprendizaje e impacto y consultor de organizaciones en Estados Unidos, Centroamérica y Europa. Y por último, pero no menos importante, nos va a acompañar, como le decimos, nuestra cereza, la cereza en la copa. Desde la hermosa Sultana del Valle, la ciudad de Cali, nos acompaña la doctora Vivian Unas Camelo, quien nos contará su experiencia como madre de un niño con síndrome de Asperger que vamos a tratar en el día de hoy. Esta transmisión la estamos haciendo a través de la plataforma Cisco y de nuestro canal YouTube por todo nuestro equipo de comunicaciones liderado por Orlando Guerrero y todo su acompañamiento, Vicky, Andrés, César, a todos un cordial saludo. Sin ellos no podemos llegar hoy a sus hogares, a sus oficinas, a sus centros donde se encuentran en el día de hoy, a sus móviles. Nuevamente le damos la bienvenida a nuestros amigos de FENASCOL y sin más preámbulos vamos a darle la palabra a nuestra primera panelista en el día de hoy, a la doctora Luisa Fernanda González Caballero, como les dije, terapeuta ocupacional de la Universidad del Rosario, certificada en integración sensorial de la Universidad del Sur de California, certificada en terapia visual, Universidad Autónoma de México. Tiene una amplia experiencia en la intervención de pacientes de este tipo con discapacidad cognitiva, con discapacidad física también, estimulación temprana, problemas de aprendizaje e inclusión educativa. Nos va a hablar de este tema tan importante como es el perfil sensorial y nutrición en personas con síndrome de Asperger. Bueno, doctora Luisa, bienvenida aquí a nuestro webinar, quinto webinar, hoy 22 de septiembre, desde la Consejería de la Presidencia para Personas con Discapacidad. Adelante. Doctor Villamizar, muchísimas gracias por esta invitación y de nuevo por hacer parte de estos webinars que han sido tan
positivos y han llegado a tantas personas. Y bueno, el objetivo es poder socializar mucha información que de pronto tenemos clara desde la teoría, pero lo más importante es dar esos tips prácticos que podemos brindarle a las cuidadoras, a las madres cuidadoras, a los familiares, a los educadores y bueno, a todas las personas que están relacionadas con este tipo de diagnósticos como el que vamos a hablar hoy. También un cordial saludo a todos los panelistas y especialistas que nos acompañan hoy también para abordar este tema. Entonces, pues para, digamos, ya a introducirnos un poco al tema que les traigo el día de hoy, y es hablar un poco acerca de esos perfiles sensoriales que podemos encontrar en este tipo de diagnósticos y obviamente en las personas que, digamos que tienen, aparte de su característica de su diagnóstico base, pues ligado a esto vienen unos perfiles muy interesantes que es importante también conocer y que hoy tengamos o que nos vayamos un poco como con más herramientas para tener esta, digamos, comprensión tan importante que requieren este tipo de personas que tienen estos diagnósticos y asimismo poder hacer las adecuaciones y digamos los ajustes razonables que cada uno requiere dentro de su casa, dentro de las aulas educativas o inclusive dentro de cualquier ambiente donde podemos un poco más comprender este tipo de perfiles. Entonces, solamente vamos a hablar un poco de qué es el perfil sensorial. Siguiente, por favor. Para saber un poco este concepto, ¿no? ¿Qué es la integración sensorial? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un procesamiento sensorial? Y de ahí un poco hablar esta relación, una vez el procesamiento se integra de todas las sensaciones, pues cómo este puede afectar también en la selectividad alimentaria que presentan muchos pacientes dentro del espectro autista y, bueno, obviamente desde este tipo de autismo como tan funcional como es el Asperger. Y también vamos a hablar un poco de las modificaciones que se pueden realizar en casa, escuela, como les decía, para favorecer un poco esta participación activa dentro de los ambientes reales. Y bueno, irnos también con un poco de herramientas que desde la integración sensorial podemos hacer un poco más funcional este comportamiento y este desarrollo que tienen este tipo de personas. Entonces, vamos, siguiente, por favor, vamos a hablar acerca de qué es esto de la integración sensorial, un poco como para hacer un resumen muy general, hablamos de que el sistema nervioso tiene un 80% casi de funcionamiento donde se integra o está a nivel del funcionamiento del procesar de la información sensorial, ¿no? Es muy importante que sepamos que el cerebro casi una gran parte está en ese continuo procesamiento de las sensaciones que ingresan por todos los sistemas o canales sensoriales y bueno, de ahí viene una gran organización que el objetivo es que toda esta información que nos ingresa por estos canales fluya como uno solo. El objetivo es que solo sea uno el que, digamos, delegue la información recibida por el sistema nervioso central y se organice en el cerebro y así pueda delegarse a las funciones diferentes, tanto corporales como comportamentales, como de emoción, tanto motrices. Entonces tenemos que el procesamiento sensorial es importantísimo para dar esa base fuerte para la adquisición de todos los aprendizajes desde la edad temprana hasta la edad adulta. Entonces vemos que nuestras estructuras más, digamos, involucradas en este proceso son los hemisferios cerebrales, el cerebelo, el tronco encefálico que nos apoyan toda esta organización de las sensaciones que vienen de los diferentes canales. Y bueno, como dice acá, la información sensorial que nos llega por estos receptores pues nos aporta para todo lo que son los niveles de alerta, niveles de percepción, ayudan a la adquisición de aprendizajes y conocimientos, nos favorecen la postura corporal, los movimientos, planeación, coordinación de movimientos también, las emociones, pensamientos y los aprendizajes en general. Entonces vemos que es una gran base la que necesitamos a nivel sensorial para adquirir muchísimas cosas para el desarrollo adecuado y funcional. Siguiente, por favor.
Entonces, como les comentaba, y acá digamos como para tener en cuenta unos 5 puntos o unas 5 generalidades de la integración sensorial o el procesamiento sensorial. Uno es que sabemos que la integración o el procesamiento de las sensaciones es un proceso inconsciente que realiza el cerebro y obviamente no necesitamos tanto pensarlo, tanto organizarlo, pero sí necesitamos que una armonización de todos estos canales sensoriales para que fluya de manera adecuada toda este flujo de sensaciones que estamos recibiendo del ambiente y no solo del ambiente, sino de manera interna. Nos ayuda también a organizar la información, que es lo más importante, que esta información ingrese organizada y permanezca así durante el desarrollo de diferentes actividades. Y lo más importante es darle significado a eso que estamos viviendo, cómo yo lo puedo transferir para hacer ejecuciones funcionales, para que yo pueda responder de manera adecuada a un comportamiento, para que yo pueda tener una emoción inclusive adecuada, para que pueda permanecer en un ambiente sin tener alguna alteración, alguna crisis sensorial. Entonces lo importante es darle significado, ese es el objetivo final, ¿no? Que una vez se organicen estas sensaciones, tengan un significado real para que podamos formar, como les decía, esa base tan fuerte para el aprendizaje académico y el aprendizaje tanto de comportamiento social como emocional. Siguiente, por favor. Entonces vamos a hablar un poco más de cómo son esos perfiles en personas dentro del espectro autista y obviamente pues el tema de hoy que nos trae acá reunidos en este webinar. Entonces ya sabemos cómo o cuál es ese concepto grande de qué es la integración sensorial y qué nos da o qué nos brinda, cómo son estos perfiles, porque cada persona maneja un perfil muy único y más si tenemos un diagnóstico de base aún más. Entonces vamos a hablar más de estos perfiles a nivel de este tipo de diagnóstico. Siguiente, por favor. Entonces vamos o les voy a contar algo de generalidades muy importantes y es que de acuerdo a investigaciones clínicas han evidenciado que hay una prevalencia importante en la disfunción de la integración sensorial en este tipo de diagnósticos. Hablamos de que hay un alto porcentaje que se encuentra con algunos déficits o algún desorden en algún sistema sensorial que puede, alterar o ver afectados ciertos comportamientos en las personas. Y el patrón que más se encuentra dentro de estos diagnósticos es la hiporresponsividad acompañada de un comportamiento evitativo. Es decir, vemos personas con este diagnóstico que están registrando de manera diferente la información sensorial y eso que lleva o cuál es la característica importante que evitan, verse expuestos a ciertas sensaciones, tanto ambientales como de socialización, porque esto les, que tienen un registro sensorial diferente a otro tipo de persona y por eso podemos ver ciertos comportamientos que no son tan funcionales, tan normales, van un poco ligados a estos perfiles sensoriales. Siguiente, por favor. Entonces, vemos que las características de este tipo es que los sistemas que más se reportan o que se ven un poco con mayor alteración son el sistema auditivo, el sistema táctil y el sistema visual. Es común que haya una alteración en esa modulación sensorial, la modulación es decir, la facilitación y la inhibición de esos procesos o esa información sensorial que ingresa y obviamente pues no hay una regulación o un equilibrio sensorial adecuado, lo que lleva que a estas personas o busquen muchas sensaciones sin tener esa regulación o totalmente no las registren y tengan esta dificultad en procesar la información. Como les decía, hay una fluctuación importante de las entradas sensoriales y algo muy importante que también se nos liga al sistema límbico y es que no hay un interés intrínseco
de este tipo de estas personas con este diagnóstico para explorar el ambiente con una intención real. Y ahí va, por eso se nos liga mucho el sistema sensorial, que es el que nos permite tener esa motivación de explorar, de tener esa motivación de ver lo nuevo que está en el ambiente, pues efectivamente hay un tema límbico también del sistema que nos afecta esa motivación intrínseca para explorar lo nuevo y lo novedoso. Siguiente, por favor. Entonces, acá también, obviamente, al haber esta afectación de estos sistemas, pues ahí es donde digamos que se nos conecta un poco con lo que es los problemas alimenticios, ¿no? Porque para alimentarnos adecuadamente no solamente tenemos que tener nuestras estructuras fisiológicas adecuadas y en funcionamiento, sino también se integra. Nosotros a nivel de alimentación tenemos muchos receptores sensoriales y si estos sistemas están un poco alterados, pues evidentemente se van a afectar con la alimentación. Entonces, en los problemas alimenticios encontramos que no solamente, como les decía, a nivel de estructura debe haber una falla, sino también se nos integran las habilidades orales motrices, hay un aspecto sensorial, la autonomía es tan importante en este tipo de procesamiento de la alimentación. Hay que revisar las fases de deglución, si están siendo adecuadas, si no. Hay muchas investigaciones que también nos aportan en cuanto a las personas con, dentro del espectro y Asperger, pues tienen unos problemas digestivos importantes y muchos a veces vienen ligados a si estos pacientes están medicados, pues hay una afectación también en el apetito. Entonces son muchas cosas que se nos pueden ir ligando en cuanto a los problemas alimenticios y digamos que la recepción de los alimentos de manera adecuada y de manera placentera, que es lo más importante. Cuando nosotros comemos, pues que queremos satisfacer un placer, disfrutar este momento de la alimentación, y para personas dentro de estos diagnósticos no lo es tan fácil, y más si estamos hablando de las edades tempranas, entonces llegan a ser muy selectivos en esta parte de la alimentación. Siguiente, por favor. Como les contaba, entonces tenemos unos sistemas que se han ido registrando a nivel de evaluaciones de los perfiles sensoriales de este tipo de pacientes. Y como sabemos, el auditivo, el táctil y el visual son los tres más que nos muestran unos déficits importantes. Pero no solamente esto se nos liga, sino que también es importante tener en cuenta que hay también un grado de hipotonía generalizado dentro de estos diagnósticos. Entonces, una vez, pues es importante que sepamos que cuando nos alimentamos necesitamos una musculatura fuerte a nivel de boca, a nivel intraoral, que nos permite, digamos, que, tener adecuados movimientos para deglutir todos los alimentos que ingerimos, ¿no? El componente táctil, cómo estamos recepcionando esas texturas, esas temperaturas, si las estamos procesando de manera adecuada, tengo una selectividad en esto, pues no me va a quedar tan placentero pasar de un alimento a otro, pasar de una textura a otro durante mi almuerzo, mi desayuno. La selectividad, el componente visual, hay importantes, digamos que, rasgos de que a veces el tema de colores, los contrastes, hay un registro un poquito más alto en este tipo de pacientes. Entonces, cuando ven un plato lleno de tantos colores, de tantas tonalidades unidas, pues también es un poco abrumador para ellos y tienden a rechazar este tipo también de alimentos cuando tienden a tener mucha variedad. La hiperreactividad sensorial, como les contaba, la captación de las sensoriales. Sí, vamos, doctor, con el tiempo, vamos con el tiempo, gracias. Claro que sí. Y bueno, hablando ya a nivel de dispraxia y todo lo que las praxis que necesitamos para la alimentación. Siguiente, por favor. Bueno, como les comentaba, es importante mantener una organización cuando vamos a alimentarnos, también trabajar un poco los colores dentro de la alimentación e incorporar ciertos alimentos de manera paulativa, digamos que muy, muy organizada y muy también llevada o con, digamos que conciliada con ese niño o esa persona para que no ser muy invasivos en el tema de alimentación. Siguiente, por favor. Muy importante también que tengamos una ruta para la detección de este tipo de
selectividad en la alimentación, no solamente es un tema sensorial, tenemos que asesorarnos de los médicos también especialistas, de los psicólogos que también nos dan un gran aporte para este tipo de procesos en la selectividad, involucrar terapeutas ocupacionales que tengan el conocimiento a nivel sensorial, nutricionistas y fonoaudiólogos. Es una ruta muy completa que ojalá podamos seguir siempre cuando tengamos este tipo de casos dentro de nuestras casas y bueno, dentro de nuestros diferentes ejecuciones como profesionales. Siguiente, por favor, ya para terminar. Y bueno, acá algunas recomendaciones que podemos tener para, digamos que sea, hacer este proceso de alimentación muy, muy funcional y es, uno, reemplazar un poco esa conducta cuando vamos a ingresar al proceso de alimentación. La anticipación es muy importante con este tipo de personas, anticiparlos, prepararlos, manejar lo que son las dietas sensoriales, que son supremamente importantes y no, nos van a aportar de manera positiva, aumentar las actividades orales, no hacerlo tan evitativo, sino aumentar la exposición oral que tengan estos niños para sensibilizar un poco más esta zona, masajes faciales, involucrar alimentos crujientes que nos van a ayudar mucho a lo que les digo, a favorecer esta masticación, la anticipación visual, permitir mucho la autonomía de estas personas en la alimentación, obviamente muy acompañado del adulto si estamos hablando de niños y muy conciliado, como les decía, hasta donde ellos nos permitan y aumentar un poco más para favorecer este proceso. Y ir aumentando progresivamente las cantidades, claramente porque no queremos llegar a niveles de desnutrición importantes y asimismo no solo las cantidades, sino la variedad de los alimentos. Asegurar siempre la hidratación al momento de alimentarnos y bueno, cumplir siempre, muy importante, los tiempos y la calidad con este tipo de pacientes. Si decimos 5 minutos, 5 minutos y no irnos aumentando o nos irnos modificando esos tiempos. Entonces, creo que bueno, hasta aquí cerramos este tema de perfiles sensoriales con este tipo de personas, con este diagnóstico. Y bueno, espero que se hayan ido con unas herramientas muy importantes para implementar en el proceso de alimentación. Muchísimas gracias, doctora Luisa. Es usted muy amable. Doctora Luisa Fernanda, excelente presentación, nos queda bastante completo el tema y como ya lo dijimos desde un comienzo, lo pueden seguir mirando, pueden haciendo las vistas correspondientes a todos nuestros webinars a través del canal YouTube de la Consejería. El señor consejero de la Presidencia de la República de Colombia para la participación de personas con discapacidad, el doctor Jairo Raúl Klopatowski Guisay, en cualquier momento ingresará a nuestro webinar. En este momento se encuentra cruzando los cielos a la ciudad de Pereira, en donde va a trabajar de la mano con el gobernador para las personas con discapacidad de esa bella región de Risaralda. Bueno, continuaremos entonces. Les hago la bienvenida a nuestro querido psicólogo Mauricio Molano de la Universidad Nacional y quien nos va a hablar en el día de hoy de detección temprana para la garantía integral de los derechos. Doctor Molano, bienvenido a nuestro webinar del día de hoy. Tiene usted la palabra. Buenos días a todos y todas. Es un honor y una gran oportunidad poder estar con ustedes y conversar. Voy a hacer una pequeña contextualización para luego tocar puntos que para mí son muy importantes. Para mí elegí este asunto de la detección temprana para la garantía de derechos debido a tantas historias de familias que han sufrido la incertidumbre debido a que los diagnósticos son erróneos, tardíos o inexistentes. Siguiente, por favor. Y este camino lo mencioné así, desde la incertidumbre hasta el reconocimiento de la neurodiversidad como patrimonio de la humanidad. Cuando los bebés con síndrome de Asperger comienzan a mostrar signos alrededor de los 24 meses o antes, las familias no tienen claridad. Perdón que lo interrumpa, pedimos el favor de apagar los micrófonos. Nuestro panelista Molano tiene la palabra. Gracias.
Muchas familias van al sistema de salud y la incertidumbre continúa. A pesar de los protocolos y las herramientas diagnósticas que hay a nivel internacional, muchas familias pasan por años enteros de incertidumbre. Sus niños son diagnosticados con problemas de conducta, ansiedad generalizada, pautas de crianza inadecuadas y pasan años y años sin que se reconozca la condición de los niños con síndrome de Asperger, que es un diseño neurológico especial, un patrimonio de la humanidad. Siguiente, por favor. El síndrome de Asperger, y precisamente ayer conversábamos y quiero aprender más sobre la historia de este concepto, pero hoy lo voy a usar como una categoría explicativa de una condición neurodiversa perteneciente al trastorno del espectro autista. Las personas dentro del espectro autista son una comunidad reconocida por nuestro estado y a nivel internacional como una de las comunidades pertenecientes a las personas en condición de discapacidad. Entonces, me referiré a esta categoría como una categoría explicativa. Siguiente, por favor. Bueno, no nos podemos detener de manera muy puntual en todos los signos del síndrome de Asperger, pero se supone que es una condición que pertenece al espectro autista, que tiene tres componentes, sobre todo tres componentes involucrados: la comunicación, la socialización y la inflexibilidad mental. Los signos que ustedes ven en pantalla se pueden presentar de una u otra forma en los bebés alrededor de los 24 meses y acrecentarse o manifestarse de forma mucho más fuerte alrededor de los 36 meses. Los niños con síndrome de Asperger, al tener una condición que tiende a los intereses restringidos, a la inflexibilidad mental, a la incapacidad o la dificultad de lograr regular sus emociones siempre o de lograr regular sus relaciones sociales, necesitan mucho apoyo y comprensión para no caer en situaciones de ansiedad o depresión. El siguiente, por favor. Y esta es una de los asuntos que más me preocupa a mí en nuestro país: el síndrome de Asperger o el trastorno del espectro autista en general. ¿Qué riesgos hay en el entorno? ¿Cuáles son los mitos que hay? ¿Acaso tenemos todavía esa idea que la presencia de un bebé con espectro autista es algo no deseable que tratamos de negar? ¿Acaso todavía estamos en un país negacionista de la diversidad? ¿Creemos que hacemos lo correcto al instaurar un mito o una leyenda acerca de que entre menos niños con diversidad, mejor van a estar ellos o la sociedad? No es el camino. Son unos rezagos históricos que nos dejó la época de la extinción y la segregación. Pero debemos reconocer que la diversidad de los bebés es absolutamente importante y hay que reconocerla. Entonces, muchas familias y niños y niñas están expuestos a la incertidumbre, el subregistro, la incomprensión, la negación, la segregación, la invisibilización, todo lo cual conducirá a nada más y nada menos que la vulneración estructural de los derechos. ¿Qué pasa con el subregistro? ¿Acaso deseamos un país que tenga más niños diagnosticados con síndrome de Asperger de los que realmente hay? ¿Acaso deseamos un país que tenga menos niños diagnosticados con síndrome de Asperger de los que realmente hay? ¿O deseamos un país donde cada niño y niña, cada bebé con síndrome de Asperger sea reconocido y ayudado a tiempo, sin que tenga que pasar por años de incertidumbre y soledad en los apoyos que lo lleven a situaciones de depresión o ansiedad o a situaciones más graves? El siguiente, por favor. El monitoreo del desarrollo integral de las niñas y los niños es un derecho y fue ratificado por la UNICEF. Los jardines, las familias, el sector salud están obligados a hacer monitoreo del desarrollo de los niños y las niñas de una forma periódica y bajo la referencia de los hitos de desarrollo estar muy pendientes que si hay alguna condición especial, alguna alteración, permitir que las familias accedan a una valoración diagnóstica que permita a dar ayudas tempranas. El diagnóstico es importante, no como una etiqueta, es importante porque permite
iniciar los apoyos para el niño o la niña. El siguiente, por favor. De la incertidumbre al reconocimiento de la neurodiversidad, el papel de las impresiones diagnósticas y los diagnósticos. Los diagnósticos no son malos ni buenos, son simplemente una herramienta que usamos para el bien de los niños o las niñas. El diagnóstico no es sinónimo de etiqueta ni estigma, eso es lo que creamos como sociedad. El diagnóstico es una herramienta técnica que ayuda al reconocimiento de la sagrada diversidad de nuestros niños. El siguiente, por favor. En el protocolo, Colombia creó un excepcional documento que no sé si se está usando lo suficiente, el protocolo clínico para el diagnóstico y tratamiento y ruta de atención integral de niños y niñas con trastorno del espectro autista. Allí en el capítulo 5, en el capítulo 8, encontraremos el protocolo de diagnóstico y seguidamente otros capítulos que nos ayudan a entender toda la ruta que se debe llevar para tener un proceso diagnóstico respetuoso e integral. El siguiente, por favor. El diagnóstico del espectro autista, el síndrome de Asperger, es una categoría explicativa que pertenece al espectro autista que se diagnostica para Colombia de forma oficial a través del DSM-5. Todo esto lo encontraremos en el protocolo. El siguiente, por favor. Los diagnósticos de hoy en día no tienden a un número o a una etiqueta. Se marca una fuerte tendencia a procurar diagnósticos con altos componentes descriptivos, cualitativos y por dimensiones, antes que componentes numéricos o funcionales que nos ayuden a crear unos apoyos especializados y humanos para los niños. Reitero, el diagnóstico como herramienta para brindar apoyos a los niños, no como etiqueta. El siguiente, por favor. Este cuadro para mí es muy importante mostrárselos porque después de trabajar durante 20 años con muchas, muchas familias, me di cuenta el dolor que hay para muchas familias y la falta de apoyo que hay para muchos niños y niñas. Quiero que vean este cuadro como una estructura donde los bloques de abajo, si no están sólidos, todo lo de arriba se va a caer. Si no tenemos un tamizaje, un seguimiento de desarrollo integral, si no hay un diagnóstico, si no pasamos por la impresión diagnóstica que nos lleva a también a un diagnóstico formal, no podremos llegar al reconocimiento ni a la detección temprana. Eso nos ocasionará que haya riesgos en el reconocimiento por parte de la familia y la comunidad, el reconocimiento de la escuela, el reconocimiento de salud. Y como ustedes ven arriba, se construye la materialización de derechos, comunicación significativa, equilibrio emocional y conductual, aprendizaje en solidaridad con sus pares, con otros niños y niñas, socialización, juego, amistad, felicidad, derrotar los estigmas y los mitos que los niños del espectro autista no tienen amigos y no pueden amar o tener una socialización saludable, la participación como ciudadanos, todo esto conlleva a la garantía y a la armonía de derechos. El siguiente, por favor. El reconocimiento de la condición de síndrome de Asperger como parte de la maravillosa diversidad de la naturaleza humana previene los daños que provienen de la invisibilización. ¿Qué es la invisibilización? Hagamos de cuenta que no existen. No hay lugar para el síndrome de Asperger, porque como creemos, o hay algunos mitos que es malo, invisibilicémoslo, o la estigmatización. Cuando aparece un niño o una persona con Asperger, es una existencia extraña, ¿la ponemos en un lugar de segregación o exclusión? No, son nuestros hermanos y hermanas que están en nuestro mundo. Por eso comparto este mensaje. ¿Las niñas y los niños con autismo viven en su propio mundo? Sí, en un mundo llamado planeta Tierra, el planeta azul. El siguiente, por favor. Este es mi mensaje final, que espero que les llegue al corazón. Somos semejantes, estamos unidos. Y por eso uso la sigla TEA, Trastorno del Espectro Autista. Siempre debemos optar por nuestros semejantes, antes que optar por los prejuicios. Apuéstale a la vida. Nunca se pierde cuando se opta por la vida. Un mensaje para el reconocimiento de la diversidad de nuestros hermanos y hermanas que tienen una condición dentro del espectro autista. No necesitan ser invisibilizados ni estigmatizados. Necesitan ser reconocidos, apoyados e incluidos como ciudadanos de derechos. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Molano. Muy buena su presentación. Muchas gracias. Con gusto. Ahora vamos a continuar con el doctor Fernando Vélez, como les dije al comienzo, desde la ciudad de Chicago, desde Estados Unidos. Hoy nos acompaña. Luis Fernando es médico de la Universidad Javeriana, con amplia trayectoria en todos estos temas cognitivos. Y más aún cuando tiene un joven con este trastorno especial. La conferencia de nuestro querido panelista la hemos titulado con él y con el grupo de apoyo de comunicaciones: El futuro de mi hijo está en mis manos. Doctor Vélez Peláez, bienvenido aquí en el día de hoy en nuestro webinar. Adelante. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias a la doctora Vivian, a la doctora Luisa Fernanda, al doctor Mauricio, por esta conversación. Lo que Luisa Fernanda y Mauricio dijeron es maravilloso porque tiene mucho que ver con lo que yo voy a decir. Quiero aclarar varias cosas. Lo primero, yo hablo desde mi posición como médico muy informado, pero lo que quiero hablar es como padre. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, yo crié a mi hijo aquí en los Estados Unidos. Entonces, importante pues tener en cuenta que yo estoy hablando desde ese punto de vista, y no conozco muy bien las cosas como son en Colombia. Creo que la doctora UNAS va a aterrizar eso un poquito más a las cosas de Colombia. Lo tercero, yo no me voy a referir al síndrome de Asperger, y tengo tres razones para eso. La primera es que ese síndrome está llamado por Hans Asperger, un psiquiatra austríaco que tenía un hospital en Viena donde estudiaba los niños en el espectro autista. Pero Hans Asperger fue un colaborador de los nazis y dejó que los nazis hicieran experimentos en los niños con ese en su hospital. Entonces no veo la razón para que honremos su nombre. Es mi posición personal. Lo segundo es que no hay ninguna evidencia clínica ni genética de que el Asperger no corresponda más que un autismo altamente funcional. Entonces es, como lo explicó muy bien el doctor Molano, es simplemente la parte más funcional del espectro autista. Lo tercero es que, y esto me lo enseñó mi hijo, es que yo no quiero estigmatizar el autismo. Si yo no quiero hablar del autismo y más bien me quiero referir al Asperger, ¿es porque el autismo es malo? No, mi hijo tiene un desorden del espectro autista, punto. Eso no tiene nada de malo, no tiene absolutamente nada de malo. Llamarlo como es nos ayuda a quitar el estigma. Entonces, bueno, la siguiente, por favor. Esto es quizás lo más importante que yo he aprendido de toda esta jornada de aprendizaje de muchos años. Esto es del Quijote. Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. El tiempo es lo que más es el mejor aliado en esto. Los padres nos desesperamos mucho, queremos soluciones inmediatas, pero con el tiempo todo llega. La siguiente, por favor. Mi hijo no está enfermo. Su cerebro y otros órganos no funcionan igual que el promedio. La doctora Luisa Fernanda y el doctor Molano se refieren muy bien a eso. El autismo es una combinación de condiciones anatómicas y fisiológicas y funcionales. Voy simplemente a adicionar a lo que muy bien explicó la doctora Luisa Fernanda, que hay un asunto neurológico o neurofisiológico en el autismo. Estos niños, más o menos en la semana 12 del embarazo, debían tener una poda en la cantidad de neuronas que se están desarrollando en el cerebro, y esa poda es incompleta. Luego, más o menos entre el mes 12 y 16 después de edad, vuelve a haber otra poda, y esa poda también en estos niños a veces es incompleta, y dependiendo de qué tan incompleta es esa, pues podar las neuronas que nos sobran. Entonces lo que sucede es que estos chicos tienen
más neuronas, pero más chiquitas y menos comunicadas. Entonces, y eso me ayudó a mí a entender un mundo, todo esto que mi hijo recoge mucha información, que sabe un mundo de cosas de una manera profunda, pero que a veces no puede conectar bien. Y que mi función en gran parte como padre es ayudarle a que aprenda cómo conectar y de encontrar alternativas para que él conecte, para que él esté conectando. Mi hijo no hablaba a los 2 años y medio, no decía una palabra, no se lavaba los dientes a los 4 años, como dicen que había que hacer, ni se amarraba los zapatos. Mi hijo se empezó a lavar los dientes por su cuenta hasta los 8 años. Hasta los 8 años lo hice yo con él y mi esposa. Se aprendió a amarrar los zapatos a los 12 años. Vuelvo a la primera diapositiva, el tiempo. A mí no me importa qué dice la norma. Mi hijo llega y va a llegar. La verdad, no me quiero obsesionar con si la causa del autismo. Nos obsesionamos mucho con eso. Lo más importante es saber qué tenemos que hacer. El sistema en general es muy opresivo con estos niños. El sistema escolar, desafortunadamente, funciona como funcionaba en el siglo XVIII. Se cree que los niños aprenden así. Los niños aprenden todos, cada uno. No solo los niños en el espectro autista. Los niños todos aprenden de manera diferente. Estamos luchando contra un sistema que quiere que los niños todos aprendan de la misma manera. La siguiente, por favor. Los que promueven una cura para el autismo solo buscan llenarse de plata explotando la ansiedad de, de las madres y los padres. Yo me di cuenta después de estudiar mucho, de leer mucho, de trabajar mucho con grupos de padres, con grupos de niños en el espectro autista. No hay una cura, no la va a haber. No la va a haber. Es un desorden, es una situación multisistémica de muchos órganos diferentes. No tiene sentido que nos obsesionemos con buscar una cura para el autismo. La cura está en que yo esté trabajando muy juicioso con mi hijo, y con el equipo alrededor, el equipo tal como lo describieron la doctora Luisa Fernanda y el doctor Molano. Es fundamental que yo trabaje con ellos en un equipo. Cuando yo aprendí cómo funciona mi hijo y los retos que tiene, entendí a mis hermanos, a mi papá, a mi abuelo y a mí mismo. Eso la humildad que yo gané entendiendo a mi hijo es impresionante, porque todos estos problemas los tenemos todos en mi familia. Es un problema que existe en mi familia. Magnífico. Me parece maravilloso porque todos en mi familia hemos tenido retos parecidos y los hemos resuelto. Acordémonos que la sociedad es muy compleja para todos, aún más para estos niños. Muchos de los problemas que tienen estos niños es por una sociedad, como lo dijo el doctor Molano, que no acepta la diversidad. El mundo ideal para el mundo ideal para los niños en el espectro autista es el mundo ideal. Es un mundo sin tanto ruido, sin tantas luces, sin tantos excesos, con más autenticidad, más tolerante, que capitaliza las diferencias. Yo quisiera vivir en un mundo así. La siguiente, por favor. Y esto nos pone a los padres y a los socios de los niños en el espectro autista en el rol de tenemos que cambiar esto, tenemos que cambiar esto. Y como lo decía el Quijote de nuevo, cambiar el mundo, amigo Sancho, no es una locura ni es utopía, sino justicia. No es fácil, no es fácil, pero es un asunto de justicia. La siguiente, por favor. Y nosotros somos la clave. Nos toca aprender todo lo que podamos sobre el autismo, confiando en la ciencia y desconfiando de los falsos profetas. Los hay muchos. Para saber cómo informarse, las mejores personas son los pediatras, las terapistas, las maestras de educación especial, los psicólogos especializados como el doctor Molano. La doctora Luisa Fernanda nos mostró, las terapistas ocupacionales son las mejores socias. Son las mejores socias. Entonces, y ellos nos ayudan, ellos nos van a guiar por todas partes. Facebook, cualquiera escribe cualquier cosa en Facebook. Acordémonos siempre de eso. Cualquiera escribe cualquier cosa en Facebook. Entonces, no siempre lo que aparece en Facebook es lo mejor. Apoyarnos entre padres y compartir conocimientos es esencial. Y los mejores consejos son prácticos. Cómo manejar las rabietas, cómo hacer para que se alimente bien, cómo trabajar el lenguaje. Consejos prácticos. La siguiente, por favor. Descubrir sus necesidades físicas y manejarlas
ha sido de las cosas más importantes. El estreñimiento, muchos de estos niños se estreñen. La doctora Isa Fernanda explicó por qué. Darles una dieta alta en fibra, no darles gaseosas, no pan blanco, etcétera. Las hipersensibilidades, la doctora explicó muy bien. Las hipersensibilidades son la causa de toda la mayoría de las rabietas de ellos, de las incomodidades de ellos. Lo que yo aprendí con mi hijo es, ok, ¿qué es lo que le está causando a él esta cosa sobrecogidos con tanto estímulo? ¿Qué es lo que le está pasando? Y ayudarle, darle las palabras. Ayudarle a interpretar y expresar sus sensaciones y sus emociones. Darle las palabras. Yo hacía con mi hijo, ok, ¿qué te pasa? Ven, ¿tienes frío? ¿Tienes hambre? ¿Hay mucha luz? Ok, entonces no tienes que gritar. Vamos a decir, tengo frío. O me molesta mucho esa luz. Ayudarles, darle las palabras. Ayudarlos a anticipar, lo dijo la doctora. Ayudarles a interpretar situaciones sociales, las historias sociales. Ojalá tengamos una sesión sobre historias sociales, se me está acabando el tiempo. Ayudarlos a desarrollar un repertorio para manejar interacciones sociales y ayudarlos a entender y a usar el humor. Es supremamente importante ayudarlos a entender y a usar el humor. La siguiente, por favor. Yo soy el socio capitalista de esta empresa. Yo no puedo esperar que otros me lo resuelvan. Las maestras son fundamentales, fundamentales. El tercer mandamiento, amar a la maestra sobre todas las cosas y no llamar su nombre en vano. Es decir, no le demos más problemas de los que le tenemos que dar y llevarle frutas y regalos. A un padre regalado no se le mira el colmillo. Hay que involucrarse en las actividades de la escuela, no solo en las de mi hijo. Ayudar con todo, a trapear, a barrer, a todo lo que haya que ayudar en la escuela. Y yo sugiero no medicalizar a los niños con droga psiquiátrica. Son niños que manejan mucha ansiedad, que se deprimen, pero estos muchachos y muchachas hay que ayudarles a que manejen eso de otras maneras. En tanto se pueda evitar medicalizar a estos niños, mejor. No todos los psiquiatras saben manejar a los niños con Asperger. Algunos son maravillosos y los manejan muy bien, pero no todos lo saben hacer, y medicalizar a estos niños con droga psiquiátrica no siempre es lo mejor. La siguiente, por favor. Yo no tengo más que esto. Es también del Quijote: soñar el sueño imposible, luchar contra el enemigo imposible, correr donde los valientes no se atrevieron, alcanzar la estrella inalcanzable. Ese es nuestro destino. Ese es nuestro destino. No se nos olvide eso. Y yo les voy a presentar a mi hijo, la siguiente, por favor, que se llama Juan Martín Vélez Linares. Tiene 20 años. Es un niño que habla 3 idiomas, que está en la universidad en el Canadá. Un estudiante que en el rango superior hace entrevistas e informes para un periódico en español en el estado de Michigan. Ha tenido un grupo de amigos pequeño, pero el mismo y fuerte, muy fuerte, que le ayudamos a nosotros a hacer, y lo ha mantenido desde siempre. Está en clubes en el colegio, bucea con la mamá, camina en las montañas conmigo. Es un joven noble, amoroso, respetuoso, divertido. Estas historias todas tienen finales felices. Él todavía tiene retos muy grandes, pero estas historias todas tienen finales felices. Muchas gracias. A usted, doctor Luis Fernando, muchísimas gracias. Y sacar de su tiempo una persona tan ocupada, y allá en Estados Unidos, que todo es como un relojito. Sí. Y sobre todo ahí en esa ciudad de Chicago. Nos alegra tenerte aquí, de parte del señor consejero, que ya se encuentra con nosotros y viene al final, después de la intervención de nuestra comunicadora, nuestra panelista, quien es la cereza de la copa, quien cierra, es Vivian Unas, a quien le damos la bienvenida. Desde la ciudad de Cali, desde la Sultana del Valle, viene Vivian. Adelante, Vivian. Bueno, muy buenos días. Primero que todo, tengo que agradecer la invitación y reconocer que estoy nerviosa por mi trabajo de hablar públicamente todo el tiempo, pero nunca había hablado de mi hijo, nunca había hablado de esto, nunca había hablado de un asunto tan personal que a la vez no lo es, como Luis lo acaba de demostrar. También muy, muy contenta de estar con este par de hombres, compañeros, Mauricio, Luis Fernando, de quien tanto se ha aprendido. Cuando recibimos el diagnóstico de Martín, tuve, creo yo, las dos conversaciones más importantes que en este sentido he tenido con alguien, y las tuve con Luis Fernando. Dos largas conversaciones, interminables conversaciones, de las que creo que mucho de lo que voy a decir incluso tiene su origen en ello. Entonces vamos a ver si no me repito y no digo obviedades. Lo que hicimos cuando pensamos en esta charla fue sentarnos con mi compañero, con el padre de Martín,
y pensamos, bueno, ¿qué aprendizajes, qué experiencias podemos nosotros como extraer de esto, de estar criando a un chico de 7 años que se encuentra en el espectro? ¿A qué podemos llegar? Y llegamos como a 10 puntos. Entonces yo lo que voy a hacer es contarles sobre estos 10 puntos, algunos de ellos que sin duda se tocan con cosas que ya han dicho los 3 panelistas anteriores y la panelista. Bien, el primero tiene que ver con que el diagnóstico no prescribe el futuro. Hay mucho debate sobre los diagnósticos, sobre si diagnosticar o no diagnosticar. Para nosotros el diagnóstico fue muy importante, fue un diagnóstico que hicimos con muchísimo cuidado, hubo 3 evaluaciones antes, nos cuidamos de no hacer un diagnóstico pequeño, pero tampoco de obviar el diagnóstico. Nosotros temíamos también la etiqueta que el diagnóstico puede imponer a niños y niñas, pero sabemos que el diagnóstico, por lo menos a nosotros, nos ayuda a señalar rutas de trabajo muy importantes que creo que han sido definitivas, muy significativas para el trabajo que hemos hecho con el niño. Pero lo más importante, creo yo, y esto lo revelan muchos datos, es que los diagnósticos no prescriben, no te dicen qué va a pasar con el futuro. Los que trabajamos en educación, yo soy maestra, soy profesora y formo maestros y maestras, sabemos que los diagnósticos no definen el potencial de un sujeto, ¿no? Y porque el potencial tiene que ver con el futuro y las personas son inesperadas, las personas siempre nos sorprenden. Entonces los niños y las niñas en el espectro también nos sorprenden y eso es muy importante tanto para las personas que reciben un diagnóstico con deficiencias muy grandes hasta los que recibimos un diagnóstico de alta funcionalidad, como suele decirse entre comillas, ¿no? O sea, no porque un niño tenga, por ejemplo, un diagnóstico que incluya una superdotación, eso se va a significar pues que tiene el futuro garantizado, pero tampoco al revés. Los niños y las niñas y las personas en general nos sorprenden. Eso fue el primero. Lo segundo fue un consejo de Luis Fernando que todavía practicamos y es elegir las batallas. Luis Fernando habló de los zapatos y la amarrada de los cordones. Nosotros tenemos nuestras propias elecciones también. O sea, no hay cosas con Martín que simplemente sabemos que las peleamos después. Nos vamos a concentrar en esto y por esas otras cosas no nos vamos a angustiar. Los niños y las niñas tienen en el espectro, por lo menos en aquellos que son compañeros próximos en el diagnóstico de mi hijo, suelen tener como unos desniveles muy, muy asombrosos, unas brechas muy grandes como en sus capacidades. Este es un niño que es capaz de memorizar fechas de eventos históricos en América Latina, pero no logra con los zapatos, no puede amarrarse a los zapatos, no logra montar bicicleta. Nosotros elegimos batallas, elegimos zonas en las que queremos trabajar y obviamos otras. Y eso creo que nos ha dado una enorme tranquilidad. En tercer lugar, esto no es un aprendizaje, no es un consejo, ni siquiera es una pregunta que nos hacemos constantemente y tiene que ver con cómo equilibrar aquellas cosas en las que creemos que tenemos que trabajar con el niño, con nuestro deseo, nuestra intención de celebrar y respetar su diversidad. ¿No? ¿Hasta qué punto, lo voy a decir entre comillas, normalizamos a un niño, ¿no? Y creo que Luisfer en algún momento me había comentado, perdón que no le diga doctor, lo conozco hace muchos años, aunque él me dijo doctora públicamente, pero Luisfer en algún momento nos decía, bueno, yo no quise trabajar mucho los estímulos auditivos con mi hijo porque creo que él tiene un cierto, una cierta habilidad musical y entonces allí prefiero no hacerlo. Y bueno, nosotros todo el tiempo nos estamos preguntando por eso, nos estamos preguntando por hasta qué punto normalizamos, hasta qué punto hacemos trabajo y cuándo, digamos, esto lo respetamos y decimos, bueno, eso forma parte de lo que nuestro chiquito es. En tercer lugar, en cuarto lugar, tiene que ver con la exposición de la primera panelista. Bueno, nosotros creemos que controlar la sobreestimulación ayuda mucho. O sea, en el caso de Martín era un chico que se aislaba, porque los estímulos, o sea, contrario a otros niños que hacen pataleta, el mío se aislaba, o sea, se silenciaba, parecía habitar un mundo ajeno a la realidad de la que formaba parte, pero en realidad era un modo de protegerse del estímulo. Descubrimos con ayuda de nuestra terapeuta de integración que definitivamente controlar el estímulo es muy importante, por lo menos para Martín, ha significado una conexión con el mundo. En quinto lugar, a diferencia de la experiencia de Luis Fernando en Estados Unidos, todas las familias, los creadores de niños y niñas en el espectro, sabemos que hay una debilidad del conocimiento experto en el país. O sea, no hay mucha gente que sepa de autismo en el país. Y eso, pues, es una debilidad muy grande, pero en contraste, pues hay una gran fortaleza en las familias, las criadoras, las maestras,
Yo formo parte de una fundación Te Apoyamos, a la que saludo muy especialmente porque sé que están aquí viéndonos, y esta es una fundación de padres, de madres, de creadores de niños y niñas en el espectro, y saben mucho más que nuestro neuropediatra. Y esa creo que es una cosa importante, porque por buscar estas ayudas, buscar estos apoyos, creo yo que puede hacer la diferencia. En sexto lugar, esto que me parece relevante, muy relevante, es no todo es autismo. Nosotros hemos venido tratando de entender con nuestro hijo que no todo puede explicarse del autismo, que lo del niño hace pataleta también como lo hacen otros niños, y a veces no tiene que ver con el espectro, a veces es simplemente pues las pataletas que hacen los niños, y tiene defectos, y tiene gustos, y tiene intereses, y tiene habilidades que no son autismo, no son explicables desde el autismo. Y esto lo digo porque en algunos casos pues el diagnóstico nos pesa y se nos puede convertir en una categoría que prescribe, pues como todas las, o que es performativo, pues como diríamos en la academia, es decir, que casi que se inscribe pues como en todas las dimensiones, en todas las características de nuestro hijo. En séptimo lugar, nosotros creemos en que un trabajo muy importante que tenemos que hacer es lograr que nuestro hijo pueda dar cuenta de su condición neurodiversa y pueda explicarla a otras, pueda exigir cosas, ¿no? Yo cuando estaba dudando del diagnóstico, estábamos pensando en este proceso, iba en un transporte público en Cali, saliendo de la universidad en la que trabajo, que es la Universidad ICESI, y venía en el transporte hablando por teléfono con alguien y contándole de esto, y una chica me dice: señora, usted está preocupada por esta situación, no se preocupe que yo estudio medicina y estoy en el espectro. Y esa chica, a la que nunca volví a encontrarme, estudiaba medicina en la Universidad de ICESI, me habló largamente durante todo el recorrido y me contó de toda su experiencia, de quién era, de por qué. Yo dije: esto quiero lograrlo con mi hijo, que mi hijo sea capaz de hacer esto. Y una anécdota muy pequeña, ya que se me aproxima el tiempo, una anécdota muy pequeña: en estos días entré al cuarto de mi hijo y lo encontré en el computador, en YouTube, y él se sobresaltó y yo me sobresalté más. Yo dije: ¿qué está viendo? Me acerqué y el chico estaba viendo cómo calmar la ansiedad en niños. Y me conmovió mucho, al borde de las lágrimas, pero también me generó un enorme alivio. Yo creo que este es un chico que está entendiendo que su condición, sus características son moldeables, maleables, que puede trabajar en ellas, que puede pensar sobre ellas, y eso para mí es una ganancia enorme. En el octavo lugar, el autismo no es un secreto. Creo que Mauricio ya dio cuenta de esto. No es un secreto. Algunos familiares, cuando recién recibimos diagnóstico, nos dijeron: pero no lo digas, tranquilo, no lo hagas tan público. No es un secreto. Si nosotros lo aceptamos, nuestro hijo también lo va a aceptar y forma parte de esto. En noveno lugar, ya terminando, bueno, para nosotros las obsesiones, que son muy frecuentes en nuestro hijo y en los niños y en las niñas en el espectro, pues son oportunidades. Nosotros reconocemos que en las obsesiones de Martín hay potencia, o sea, él se siente fuerte, ese es un lugar de conocimiento, y para un chico o una chica que experimenta obstáculos en otras áreas tan grandes, pues reconocerse sabio, sabia, capaz, fuerte en una dimensión, pues es muy importante. Así que si a mi hijo le da, bueno, a él le encanta el terror, nosotros compramos libros de terror, aprovechamos el terror para hablar de otras cosas, para hablar de anatomía, de biología, para fomentar y alimentar otros intereses, pero no luchamos contra la obsesión, entre otras cosas, porque es una lucha perdida. O sea, esa creo que fue uno de los mejores consejos que me dieron. Y por último, bueno, anoche conversando con mi esposo decíamos: bueno, ¿Qué otra cosa última podríamos decir? Y nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que nos ha hecho más fácil a nosotros el proceso? Porque nosotros reconocemos que aunque hay momentos difíciles, ¿qué es lo que lo ha hecho más fácil? Y entonces hablamos del buen humor, hablamos del gusto por este niño, dijimos: a nosotros nos gusta nuestro hijo, y bueno, pensamos un montón de cosas, como que era un relato un poco romántico de nuestra relación con nuestro hijo, pero finalmente llegamos a una conclusión que yo creo que es muy importante, y es muy importante en este espacio, además de la Consejería de Discapacidad, y es: bueno, para nosotros definitivamente lo que lo ha hecho más fácil son los recursos también. Y hay una enorme desigualdad de recursos. Yo soy maestra, formamos estudiantes en la universidad, nos llegan estudiantes en el espectro, y es absolutamente notable la diferencia entre aquellos que pudieron recibir atención temprana, que tuvieron recursos para tener terapias, que tuvieron recursos sociales también para ser atendidos, aceptados, y aquellos o aquellas que han llegado, bueno, que han llegado sin estas condiciones. Es decir, que también en el autismo se vive la desigualdad. Y bueno, yo quisiera terminar solamente diciendo que
Que creo que una cosa muy importante que descubran las familias que crían niños y niñas en el espectro es que todas desarrollamos una suerte de sensibilidad pedagógica. Todas queremos explicar, enseñar, porque sabemos que un mundo más educado en torno a lo que tenemos es un mundo más feliz para nuestros hijos e hijas. Y creo que estos espacios son para eso, ¿no? Son para que nos eduquemos mutuamente, para que aprendamos, para que hagamos un mundo que reciba la diversidad como una celebración y no como una condena. Y con eso creo que termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Vivian. Nos tocó, mejor dicho, la fibra de nuestros corazones. No apagues, por favor, la cámara. Encendemos, por favor, la cámara, queridos panelistas. Bravo, fantástico, fantástico, de lo mejor. Ustedes son de lo mejor, abordaron un tema tan delicado de una manera supremamente profesional, con mucha simpatía, con mucha seriedad y con muchísimo respeto. Damos la bienvenida a nuestro señor consejero, el doctor Jairo Klopatowski Guisais, quien se encuentra en la ciudad de Pereira y nos acompañó en el webinar del día de hoy. Señor consejero. Estamos esperando al señor consejero. Bueno, creo que lo teníamos allí, pero debe haber algún problema de señal. Ya, espera. Bueno, no hay problema, sigamos. A ver si él logra unirse antes de que terminemos, que ustedes pidan. Pero sus conclusiones, doctor Villamizar. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos ahí preguntas en el set. Aprovechar aquí a nuestros panelistas, doctora Luisa, Mauricio, Luis Fernando, Vivian. Adelante, equipo de comunicaciones. Tenemos algunas preguntas de los participantes en el día de hoy, que casi llegamos al centenar, pero se nos va a multiplicar día a día. Sí, sigue Orlando. Básicamente, doctor Manuel, hay muchas personas que están agradeciendo la realización de esta clase de foros. Los consideran de utilidad, dicen ellos, para la construcción de sus familias por la visión que ustedes tienen.